teleférico, ¿no? Sí, Metrocable. En Medellín, sí, ¿no? Sí. Toda la ciudad de la comuna. La ciudad cero. Tiramos 50 minutos para subir al aeropuerto, no vamos a tirar 25 minutos, sino vamos medio por medio de un sistema de túneles, de estudios, sin la ruta de la vida. Aquí el público lo vamos a ver. Es cultura, culturalmente es la ciudad que nació, y el metro y el cable nunca van a barrios de estratos altos. Tienes la pobreza de la población. Por ejemplo, una persona que viaja y tiene que subir hasta allá para los lugares. No me va a tocar aprender. La realidad primaria. Gonzalo por el Metrocable, aquí atrás vemos la ciudad de Medellín. Hacia el parque Arví. ¿El parque qué? Arví. Arví. Donde nace la cultura indígena paisa. Esta es una de las obras más grandes junto con la del metro, ¿no? Es la unión del transporte público de la ciudad. Y está unido, uniendo toda la ciudad del transporte público. Sí, no. Increíble, ahora iremos por un parque, iremos por toda la parte. Ya no estaremos en la ciudad, sino estaremos en la montaña, viendo todo el paisaje, yendo hacia el parque, y la verdad que es increíble. Y la capacidad de vista que tenemos aquí, todo Medellín. Y una obra única en realidad. Paisa, ¿no? Total. Excelente. Aquí ya estamos en la zona no habitable y ya estamos viendo. Ya estamos en la zona Lo están haciendo por el otro cable. Kannst du richtig runterdüsen, super.
¿Dónde estamos? El mercado artesanal del Parque Arví. Es un mercado de alimentos o comidas totalmente típicas de la región de Antioquia, dulcerías y galguerías. Está perfecto, después de pasar todo el metro cable en toda la montaña, digamos que estamos en el medio de la nada, ¿no? De la montaña. Sí, de la montaña, estamos en la cúspide de la montaña, totalmente. Y aquí estamos en un mercado de comillas y artesanías. ¿Aquí qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una cabaña simulando o emulando una cabaña de los Arahuá o Tierra Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, la única Sierra Nevada en el mundo que cuando termina, termina en mar. Este es el famoso Cerro Arví. Los indígenas de acá son los Nutibara. Aquí era el punto de vigía de ellos, ya que es el punto más alto sobre la ciudad de Medellín. Estamos, me decías que es como dos veces Monserrate, ¿eh? Más alto que Monserrate. Ah, más alto. Vamos a nuestra nueva vivienda. El hotel de Wilson, no había gente más. El hotel. Las casas indígenas, de los indígenas en el mundo, tienen una particularidad que no sabemos, no la notamos, son circulares, no tienen paredes, porque en los ángulos los malos espíritus llegan. Ah, ok. Interesante. No la sabía. No. Voy a tener que cambiar la casa ahora. Tenemos el metro cable que llega hasta aquí, ahora está saliendo uno que llega aquí a la cima de la montaña, y este es el metro cable que luego se redirige a Medellín. ¿Cuánto recorrido llega a ser de aquí hasta Medellín? 45 minutos en metro cable de aquí donde estamos en la montaña, hasta Medellín, hasta la ciudad de Medellín. Es una obra grandísima. Y bueno, lo espectacular que podemos ver aquí en el paisaje, que es increíble, hay mucho para ver, hay mucho para conocer. Campamentos, ¿qué más tenemos? Campamentos, senderos ecológicos, ríos de agua tibia, tenemos piscinas y tenemos zonas de camping públicas, free. Así que aquí hay mucho para conocer, un día casi no alcanza, o sea que ya estaremos volviendo por aquí en próximas ocasiones. Muy bonito. Bueno, aquí ya estamos del Parque Arví, saliendo nuevamente a darnos un paseo por el teleférico o metro cable para dirigirnos hacia el pueblito paisa, un cerro en mitad de la ciudad. Estresados de tanto trabajo. Y estamos dispuestos a subir al metrocable para volver a Medellín después de aquí un tour en esta montaña. El orgullo paisa, el metrocable y el metro de... Vamos que nos vamos. Sí o sí. Sí o sí. Se da, o sea,
Estamos viendo toda la ciudad de Medellín. Estamos bajando ya para la ciudad de Medellín. Estamos viendo toda la ciudad. Plaza de Botero con todas sus obras de Medellín. Cerca al Museo de Antioquia y al Museo de Seda. Bien, después de subir unas escaleras empinadas, estamos aquí en el pueblo Paisa. Vamos a comernos una bandeja paisa en condiciones, después de haber subido un tramo empinado. Estamos con el fondo del Estadio Atanasio Girardot en Medellín. Hemos estado aquí conociendo y tomando algo con Gonzalo, conociendo Medellín. Y ahora sí puedo decir que conozco Medellín. Y bueno, darle las gracias a Gonzalo que me ha mostrado todo Medellín y todo lo que, bueno, mínimamente pudimos hacer en un día, ¿no? Así que bueno, ha sido un excelente guía, un excelente líder. Y bueno, nos seguimos viendo. Chao.